don Pedro Belisán, ya queda muy poquito, poquitos días para las generales del 22. ¿Cómo ve usted esta que marcha, esta campaña, al menos el contacto que está teniendo en todas las recorridas que hace por la provincia? Y en principio contento porque se ve que el peronismo está volviendo, está esperanzado en esta unidad del Frente Justicialista, pero encontramos por algunas cosas que no nos gustan. Por ahí hay una bajada de línea, sobre todo en los municipios, con los trabajadores, para no participar, si se quiere, de las propuestas que está brindando el justicialismo. Hablando en criollo, se ve que hay mucho apriete hacia los trabajadores por esta cuestión de las elecciones. La verdad que eso es lamentable porque por un lado decimos que disfrutamos de la democracia y por otro lado nos encontramos con esta situación. Uno sobre todo que viene de la tracción gremial, que históricamente hemos respetado las decisiones de los afiliados de participar políticamente en cualquiera de los sectores. Es doloroso ver, si se quiere, hasta el sometimiento que están teniendo algunos trabajadores, hasta la amenaza de cortar contratos. Es grave eso, es grave porque creo que eso va en contra de la democracia, ¿no? Pero después, en particular, la recepción sobre todo de los trabajadores, hablo en mi persona, muy contenta la gente. Y después, caminando por la calle, la gente con el peronismo se va sumando. Claro que tenemos que entender que por ahí hoy no tenemos tantos medios como se tenía en su momento, pero esto del peronismo, yo creo de que volver a la calle, de donde nunca se tendría que haber salido, a estar cerca del vecino, es lo que no hacía falta. Y yo creo de que esto va a llevar a buen puerto al peronismo y al justicialismo. ¿Cómo ve el humor de la gente en el interior y inclusive aquí en la propia capital? Y no es el mejor con el gobierno. La verdad es que la gente por ahí apostó a un cambio que hasta ahora no lo ve llegar. No es que uno aproveche la situación, sino que cuando se juega con la esperanza de la gente por ahí no es lo mejor. Y nosotros llevamos una propuesta de justamente devolverle a la gente la esperanza por sobre todas las cosas. Hablar de defender a la provincia, de defender a los trabajadores. La gente la está recepcionando muy bien, nos está abriendo las puertas en todos lados, eso no es un dato menor. Y contento la verdad, por un lado por ver que la gente otra vez vuelve a de donde no se tendría que haber ido, que es del peronismo, Jujuy, una provincia peronista. Si estamos en estas situaciones porque algún mérito habremos hecho para estar así, pero yo creo de que hoy la gente está volviendo, el cambio no les resultó como quería y bueno, estamos tratando de llegarle a todos los vecinos de Jujuy, estamos caminando y mucho, lo vamos a seguir haciendo, queda poco tiempo y la idea, una vez que termine esto el 22, empezar con lo que es la interna y seguir trabajando. ¿Qué va a significar estar en una banca? ¿Cuál va a ser, digamos, la postura que va a tener de diciembre para adelante Pedro Belisán? Y la postura va a ser muy firme, siempre la decimos nosotros porque es la defensa de los trabajadores, ya lo venimos haciendo y conocemos cómo es el mecanismo. La postura es hacer todo lo que sea favorable hacia los trabajadores, apoyar plenamente. Todo lo que sea en crecimiento de la provincia, apoyar plenamente. Y en lo que no sea así, también ponernos firmes y hacerle saber a la sociedad y al trabajador las intenciones que tiene el gobierno. Porque desgraciadamente por ahí no se sabe o no se difunde realmente lo que se trata. Nosotros lo que queremos es, por sobre todas las cosas, eso, que tenga, si se quiere, el trabajador, la información de primera mano y que también se recepcione los proyectos de todos los sectores de los trabajadores. Eso es lo que nos interesa y el compromiso es ese. Es la posibilidad que nos da el trabajador hoy de estar en esta situación, representarlos a ellos y tener la puerta abierta para que de ahí se escuchen todos los proyectos y las necesidades de los trabajadores en la legislatura.